Okay, awesome. Again, welcome everybody to our call. I'm going to do it bilingually. Lo voy a hacer bilingüe para la gente que va a ver el video. So that the people at home watching this later can understand what's happening. Let me know if you can't hear me if the background noise gets too loud. Déjenme saber si no me pueden escuchar, si está muy ruidoso por acá. Pero estamos todos aquí, espero, porque están haciendo el rol de logística. I hope you're all here because you're doing the logistics role. Bienvenidos, welcome. Y vamos a hacer esta presentación para Cosecha y a la vez para el Instituto AIME. So we're going to do this presentation for Cosecha and also for the AIME Institute, porque la estructura descentralizada de Cosecha viene de las enseñanzas del Instituto AIME. Because the decentralized structure from Cosecha comes from the learnings of the AIME Institute. So we want this to be usable for anyone in AIME or in Cosecha. Queremos que esto se use en AIME y en Cosecha. And during this presentation, we're going to go over the logistics role, what are the responsibilities, how can, what are the things to keep in mind to do the role, and please, please feel free to ask any questions. Durante esta presentación vamos a revisar qué hace alguien con el rol de logística, cuáles son sus responsabilidades y qué cosas hay que mantener en mente en el rol. Y por favor, hagan preguntas. Y sí, gracias. ¿Seguimos? Gracias, Phoebe. Thank you, Phoebe. Okay, solo quería repasar, I just wanted to go over algo muy importante, que es el hecho de que la persona que hace logística es uno de cuatro roles principales del círculo. So the person who does logistics is one of four main roles in a circle. And the circle is the first level of organizing in Cosecha. Y el círculo es el primer nivel de organización de Cosecha. Every circle might have a different function or purpose, but they still have the four roles. Cada círculo tiene una función, un propósito específico y este tienen esos cuatro roles, porque los cuatro roles aseguran que pueden hacer lo que tienen como metas, because the four roles ensure that the circle is doing what it sets out to do. Any questions about that? ¿Alguna pregunta sobre eso? Hola Nelson, bienvenido. Welcome Nelson. Thank you. I'm sorry for being late. We are trying to help you. We got confused with the two different signs. So I joined the coordinator one. Oh, sorry. Okay. Este, bienvenido Nelson. Nelson está en Lawrence, Gloribel en Boston y Ray en San Jose. So Gloribel is in Boston, Nelson is in Lawrence, and Raymond is in San Jose. So welcome everybody. We just went over the four basic roles. Repasamos el hecho de que habían cuatro roles básicos. Entonces, si seguimos a la siguiente, quería repasar también, if we go on to the next one, I wanted to go over a couple of things as well, y es la regla de los roles. Entonces, hay varias reglas para asegurar que los roles este, sean saludables. So, there are a couple of rules just to ensure that when people are doing the role, it's healthy. Una es mantén tu rol. The first one is hold your role. Eso significa que siempre tienes que tener tu rol en mente y te estás comprometiendo a hacer el rol. So this means that you should always be thinking about your role and to really commit to do your role. El número dos es roles son flexibles. Number two is roles are flexible. Lo que eso significa es que a la vez entendemos que la gente no va a ser, no sé, logística por siempre, por toda su vida. Pueden cambiar de roles o quizás algo sucede y ya no pueden hacerlo, está bien.
So roles are flexible. That's important to know because we don't expect someone to be in the same role all the time. And also things will be changing. Sometimes you have to step away from the work. Other times someone else wants to learn and do the role. Número tres, crecemos a través de aprendices. Number three, we grow through apprenticeship. Eso lo que significa es que lo que siempre queremos es asegurar que haya otra gente que pueda aprender y hacer el rol que estás haciendo para que tú no siempre tengas que hacerlo y para que otros aprendas. So growing through apprenticeship means that we're always trying to teach others our role so that they can do it as well, so that you're not always doing it, but also so that new people are learning how to do the role as well, and it's not stuck with just you. La cuarta es roles antes de personas. The fourth is roles before people. Lo que eso se significa es que antes de ser un individuo en cosecha, tienes una relación con alguien más y muchos miembros del pueblo. Entonces, cuando estás haciendo un compromiso de acuerdo a tu rol en el círculo, quizás tengas diferentes compromisos en diferentes círculos y está bien. Pero, por ejemplo, si no puedes hacer el rol, el compromiso sigue ahí para la persona que hace el rol después de ti. Entonces, así las cosas no se pierden dependiendo de la persona. So basically what roles before people means is that before you're an individual in cosecha, you're in relationship with lots of people in your village. So when people are making commitments, it's according to the role that they have in that circle. And it's okay to have different commitments in other circles. But for example, if you can't do the role, the commitment remains for whoever else does the role. So that way things aren't lost along the way. Y número cinco, todos los roles se dedican a apoyar. Creo que esto es fácil de entender. Básicamente, los roles de apoyo, no de tener más poder que otra persona, es de distribuir el trabajo necesario para hacer y lograr lo que quiere lograr el círculo. So the last one is all roles are about support. And basically what that means is that everyone is there to support and you're part of a team. So it's not about having more power than another person. It's about all working together to accomplish what you want to accomplish in your circle. Okay, sé que dije mucho. I know I said a lot. So please, ¿tienen alguna pregunta? Do you have any questions about those five rules? Sí. For number four, para número cuatro, roles antes de personas, roles before people. Mencionaste que si yo tengo que hacer algo con un círculo diferente, you mentioned that if I have a commitment to a different circle, or maybe if I can't accomplish something, then did you say to ask someone else who's logistic in a different circle? Yeah, I was saying that it's okay. You can have multiple roles because you might be a part of different circles. And what this one means is that that just always the circle and the circle you're a part of and the people who are part of that circle with you are always keeping in mind the different pieces for that role. So, for example, if you're in the trainer's circle and you're logistics for that, and then you're also part of recruitment circle and you're facilitator for that, let's say that you go on vacation, roles before people means that, for example, in the trainer circle, you have to find someone else to do the logistics for you so that people are like, oh, well, Ray's gone, so too bad for logistics, because Ray's the only one who does logistics. It's important that people remember that that they can also do logistics because it's roles before people. I don't know if that makes sense. Yeah, that makes sense. Thank you. Okay. Thank you. Great question. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta?
se me olvidó traducirlo también. El ejemplo que estaba dando es, por ejemplo, si Ray es parte del círculo de entrenadores y hace logística ahí, y es parte del círculo de reclutamiento y es facilitador. Si, por ejemplo, se va de vacaciones, no hay que decir, oh, pues en el círculo de entrenadores se fue Ray, pues ya no hay nadie para logística, sino que es tener en mente los roles antes de las personas. Aunque Ray se fue, todavía alguien debería de seguir adelante con los compromisos de logística y él apoyaría a que otra persona lo haga. Gracias por la pregunta, Ray. ¿Alguien más? Si no, para... Ok, tomo el silencio como no. Ok, que silence es no. Entonces, la siguiente. So, this is just a reminder that circles aren't in isolation, and that circles are in relationship with other circles, what we call a community. So that one big circle you see there is a community, and then various communities make up a village. Entonces, esta es solo para recordarles que un círculo no está en aislamiento, no está aislada, y que varios círculos están comunicándose, interactuando y forman parte de una comunidad. Y que ese círculo que ven ahí, si hay varios, forman un pueblo. And each of the circles, again, has their own function. Like I mentioned before, one could be recruitment, one could be training, one could be logistics, one could be fundraising, but they still have all four roles. Y de nuevo, cada círculo puede tener su propia función. Quizás uno es de entrenadores, otro de logística, otro de reclutamiento, otro de recaudar fondos. Pero cada uno siempre tiene esos cuatro roles principales. And then we also know that there are some circles that are trying to form villages or form communities. So they might be alone for now, but they're trying to grow into more circles. So that won't be for too long. Y también sabemos que hay círculos allá afuera que quizás estén solitos por ahora porque están empezando cosecha, pero están en el proceso de expandir para hacer más círculos. Y entonces no hay que durar como un solo círculo por demasiado tiempo. Any question about that? ¿Alguna pregunta sobre eso? Okay. A la siguiente, Phoebe, gracias. Next. Okay, entonces, ya llegamos a los de logística. So we're finally at the logistics role. El rol de logística tiene cuatro responsabilidades claves. So the logistics role has four key responsibilities. Las voy a repasar ahorita, pero vamos a ir por cada una en un momento. So I'm going to review all four, but then I'll be reviewing one by one. Entonces, para la primera es evaluar las necesidades materiales del círculo. So the first one is to just assess the material needs of the circle. Número dos, encontrar recursos y gente que apoyará. Number two, find resources and people who will support. Número tres, hacer seguimiento y recordatorio sobre compromisos de logística. Number three, follow up on commitments and reminders on logistics. Y número cuatro, trabajar mucho con coordinador o coordinadora. And number four, work closely with coordinator. And those are the main four responsibilities. Esas son las cuatro responsabilidades claves. Si vamos a la siguiente, empezamos con la primera. If we go to the next slide, we can start with number one. Okay. En esta, vamos a la primera es evaluar necesidades materiales. So the first one is the assess material needs. La espada es la persona de logística, es el símbolo. So the spade, let's say, represents the logistics person. Para esto, next, se preguntan qué necesitamos. So in order to evaluate or assess the material needs of the group, the logistics person asks themselves, what do we need? Y eso puede significar, next,
Eso puede significar pensar, por ejemplo, qué comida necesitamos, dónde nos juntamos, qué agenda y otros materiales necesitamos. So that could mean, what do we need could mean, food, where to meet, agenda and other materials. No necesariamente son solo estas tres cosas, pero son tres cosas muy claves. So it's not just necessarily these three things, but these three things are super key. ¿A ustedes tienen otros ejemplos de otras necesidades logísticas? Does any other example come to mind to you about other logistical needs? Hello, can you guys hear me? Yes, Claribel. Okay, yes. Aquí sería donde si necesitan, tecnología o materiales, o no se usa tecnología, yo entiendo, pero que si había esas necesidades serían aquí en este grupo. O el grupo de interpreter sería en este equipo, si se necesita. Exactamente, un intérprete, tecnología, son excelentes ejemplos. Technology and translators are perfect examples of material needs. El otro puede ser cuidado de niños, another could be childcare as well. Nelson, Raymond, ¿algunos otros ejemplos? Sí, creo que también cuando dicen... bueno, logística para mí también es ayudar a cuando estamos pensando sobre agenda o decidiendo horas y fechas. Un buen papel que puede jugar un cargo de logística es tener pendiente eventos que estén pasando en la comunidad o momentos clave para contribuir y que las personas tengan en cuenta ese tipo de cosas. Excelente. So always having in mind like maybe other things that are happening at the same time that might bump in with whatever events that we might be having. That's super awesome and key. Gracias. Thank you. Okay. Once you have your material needs assessed, we move on to the next thing. Cuando ya tienes los materiales evaluados y las necesidades, vamos a lo siguiente. This time you're asking yourself who can help. Esta vez, en vez te estás preguntando quién puede ayudar. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la comida, quizás, no sé, a mí me gusta cocinar pasta, pero ya sé que los demás se han cansado de eso. Y entonces digo, ¿cuál otra persona puede hacer una comida o comprar algo? So, an example of who can help is when you're thinking about food, for example. Like if I love cooking pasta and that's what my go-to is, but people are getting tired of pasta, I can always say, who can I think of who cooks something else or could buy something else? Otro ejemplo que es muy importante en cuanto a dónde juntarnos es que no siempre nos vamos a juntar en una localidad o en un lugar. So another key thing to remember is when we think of where to meet, that doesn't always mean an exact location. Entonces, por ejemplo, si van a hacer una llamada, ¿quién puede ayudar para agarrar el número de conferencia? So if we're meeting by phone, the question would be, who can help with getting a conference call number? Entonces, depende cualquier cosa, quién puede ayudar. So, who can help really depends on what exactly we're talking about. Gloribel, Nelson, Raymond, ¿quieren añadir algo o se me olvidó algo? Do you want to add anything that I might have forgotten for this one? Okay, easy peasy, facilito. Okay, vamos a la siguiente. So once you find people to do different things, again, you don't have to do it all. It's all, the next thing is following up and doing reminders. Entonces, cuando ya encuentras a alguien que vaya a hacer algo en cuanto a la logística, porque recuerden, ustedes no tienen que hacerlo todo. Van a pensar en hacer seguimiento y recordatorios.
sobre los compromisos de logística. So this time it's about reminders. So en cuanto a la comida, si dije ya no quiero hacer pasta, Nelson va a hacer no sé, arroz con pollo. Tengo que recordarle a Nelson porque quizás se le vaya a olvidar como unos dos días anteriores, o quizás el día, Nelson me pueden decir cuándo le tengo que recordar para que no se lo olvide, porque está Nelson muy ocupado. So the example here around reminders is, for example, so I make too much pasta and I got Nelson to make some rice and chicken. So I need to remind Nelson to do that maybe a couple of days earlier or the day of. It depends on what Nelson tells me he needs, because I know Nelson is a very busy person. ¿Ustedes tienen alguna estrategia que les funciona para hacer seguimiento y recordar a la gente? Do you all have any strategies that you use or are useful to do follow-up and give people reminders? Are there some ways that work better? ¿Hay algunas maneras que funcionan mejor para ustedes? Texting. That works for me. Mandar texto. ¿Siempre le responden eso? ¿Cuando manda texto? Usualmente sí. Es raro que alguien que no, que yo le mando un texto no me responda, a menos que esté ocupado. Sé que hay otras maneras también, como son, hay gente que utiliza los programas estos de social media, WhatsApp y todas esas cosas. Yo no he utilizado nada de eso todavía para este tipo de cosas, para recordar las personas, no, solamente email y texto. Okay, so Nelson primarily uses texting and email, and he's heard of other people use WhatsApp or other different methods, but people usually respond to them through text. Gloribel, Ray. No, yo creo que mucho de lo que dijeron y lo general de emails. Okay, la gente es fácil, entonces people are easy to deal with, not too hard. En la próxima, tenemos algo que podría ayudarles a como tener en mente y no olvidarse de los compromisos que la gente ha hecho. So in this next slide, we have a tool that people could use so that they don't lose track of who's doing what commitment or when to remind them. Entonces, tenemos documentos con esta hoja de trabajo. Entonces empieza con, pones el nombre del círculo, el área de trabajo. Entonces, por ejemplo, el círculo puede ser de entrenadores y el área de trabajo es el entrenamiento de un mes. So, for example, you write at the top what circle and then what work area. And the circle could be the trainer circle and the work area is the training in a month. Y ahí pueden escribir el compromiso, la persona que se comprometió, el nombre, la fecha límite y luego cómo le va para cuando usted le llama o le recuerda, puede apuntar ahí los apuntes. So on that sheet you can also write the commitment, the person who made the commitment, the date, deadline, and then how's it going, so you can write updates for yourself. Un ejemplo es, por ejemplo, que en el compromiso es encontrar dónde juntarnos el 1 de abril. La persona es Jorge. La fecha límite es el miércoles 30 de marzo. ¿Y cómo le va? Está esperando respuesta del padre sobre el salón. So, an example is the commitment would be finding where to meet up on April 1st. The person in charge of that is Jorge. The deadline is Wednesday, March 30th, and how's it going for him? He's waiting for a response from the priest about the meeting room at the church. Entonces, quizás por ahora no sea demasiado difícil
tener en mente todos los compromisos que la gente ha hecho, pero en un futuro, cuando haya muchas más personas, quizás se complique. Entonces les voy a mandar esta hoja de compromisos por correo electrónico, y así lo pueden usar, cambiar como ustedes quieran. So I know that right now, probably for most of you, it's not too complicated keeping track of the commitments people make, because there aren't too many people around yet. But sooner or later, as we keep growing, it might become a little harder. So I'm going to send out this commitment sheet so that you all can have it. You can change it up, but you could also just use it and whenever you want. ¿Alguna pregunta, comentario, any question or comment? Creo que esa hoja va a ser muy útil cuando se haya que hacer acciones ya pequeñas o grandes también, porque ya hay demasiados, ¿cómo se dice? Moving pieces, demasiadas cosas que tomar, que trabajar, y va a ser difícil tener récord mentalmente de todo lo que cada quien está haciendo y cómo te va. Gracias. So Nelson, you're completely right. It will get complicated when we start doing small actions or many actions, and this might be a good tool to use. Floribel, ¿vas a decir algo? Sí, so, parte es recibir los compromisos, no solo del círculo logístico, pero del demás de los grupos, y ahí donde pudiéramos poner los compromisos. So the other circles and other people in our other circles will also make this, like we would say we would need this, these commitments, and we would keep track of those commitments that the logistics team identify we would need to do the training. Is that how that works? Yeah, so for now, if you're in a certain circle, you would be keeping track of the logistics needed for that circle to meet. And then it's a whole nother conversation when you're talking about, for example, the logistics to do a training. Then the logistics circle, each one would have their own sheet. For example, in the logistics circle, someone would be like, okay, I'm in charge of just the location. And so you'd have your own sheet and just keep track of all the people who are committing to check in about whether a certain location works or not. I don't know if that made sense. But for the most part, for anyone outside of the logistics circle, you'd be following up on commitments just around logistics for your circle to be able to meet, is for the most part. Déjeme traducirlo. Lo que estaba diciendo es que esta hoja de compromiso se usaría en un círculo, para solo hacer los compromisos de acuerdo a lo que sea necesario para que el círculo se junte. Pero, por ejemplo, en el círculo de logística, por ejemplo, si están haciendo en ese círculo la logística de un entrenamiento, cada persona en ese grupo quizás tenga su propia hoja de compromisos, porque una persona quizás se vaya a comprometer y dice, okay, yo quiero encontrar lugar, mientras que otra persona en el equipo dice, yo quiero encontrar las donaciones de comida. Entonces ellos, cada uno tendría una hoja y la persona que está buscando lugar apuntaría, okay, ¿cuáles son los diferentes lugares en donde podría hacer el entrenamiento? Y ahí ponen los compromisos y las personas quienes van a hacer estar preguntando, y ahí pueden hacer seguimiento con ellos y ver cuál de todos los lugares es el mejor o el disponible, el lugar disponible. Pero así se divide y ustedes no tendrían que hacer todo. The other thing that I wanted to mention is that this, you don't have to look for commitments or people to help with logistics just within your current community or circles or village, but it's also very useful to go, and sometimes people who come to the first training are like, I don't want to be part of a village. I just want to be a friend of Cosecha, and I have specific things I can help with, like translation, or I know people who have access to different locations, or I'm very good with childcare. So part of the work as well is to reach out to those people who might not even be in Cosecha circles yet, but still want to support in whatever way they can.
So you'd be in connection and trying to get connected to who we call friends of cosecha. La otra cosa que quería mencionar es que ustedes como agente de logística pueden sentirse libres de agarrar ayuda de gente fuera de sus círculos, de su pueblo, de gente que está activamente todo el tiempo en cosecha, porque también tenemos a gente que quizás fueron a un entrenamiento y dicen, no quiero ser parte de un círculo por ahora, pero sí quiero ser amigo o amiga de cosecha. Y esas personas quizás tienen habilidades o ciertas cosas que ya saben hacer bien y quieren contribuir de esa manera. Ustedes estarían en contacto con ellos. Por ejemplo, una persona que le gusta cuidar niños, a mí eso es lo que pueden contribuir, o una persona que puede traducir, o alguien que conoce a otra persona que tiene acceso a una localidad para una junta. Ustedes pueden ir y estar en relación o contactar directamente a esos amigos de cosecha que no necesariamente están en sus círculos o en sus pueblos. So that's an extra resource, those friends of cosecha. Los amigos de cosecha son un recurso extra para ustedes. ¿Alguna pregunta sobre eso? A question about that? Okay. Y lo que pueden hacer es asegurarse nomás de en los entrenamientos tomar los datos de los amigos de cosecha para así hacer seguimiento y sepan que cómo quieren contribuir. So just a tip around this is make sure to get everyone's contact info who wants to be part of Friends of Cosecha locally, and then you can follow up and ask, or you could ask right then and there, hey, what kind of friend do you want to be? And that way you can have them in your back pocket and all logistics people can have them in their back pocket for future reference. Okay. Lo siguiente, Phoebe. Lo último es, la última responsabilidad importante es trabajar con la coordinadora o el coordinador. So the last thing, the last responsibility that's important is to work with the coordinator. Entonces, la espada, que es logística, el corazón, que es coordinador o coordinadora, si trabajan bien juntos, es igual a una carita feliz, porque todos así están más felices. So the spade, the logistics person, plus working together with the heart, which is the coordinator, will equal happy faces. ¿Por qué? Porque ustedes son los dos roles que están manteniendo y viendo los compromisos que hace la gente. And this is because you're both in your roles, you're keeping track of the people and the commitments that they make. Y no, lo que no quieren hacer es duplicar el seguimiento en cuanto a las personas y lo que se han comprometido. And what you don't want to happen is to duplicate your follow-up with the same people around the same thing. Entonces, por eso tienen que asegurarse que sus listas sean divididas. El coordinador, la coordinadora, toma todos los demás compromisos fuera de logística y ustedes toman los compromisos de logística. So the coordinator takes responsibility for the commitments and reminders of people who are committing to do something outside of logistics, while you're taking care of and reminding people who are committing around logistics. Y también el coordinador, la coordinadora les puede apoyar a ustedes y se pueden juntar y pueden ver su lista de logística y ellos pueden decir cómo te va con esto, con el otro, necesitas nuevas ideas, pueden trabajar más en equipo. And the other reason is because the coordinator could be a resource. Since you guys can meet up and go through all the people who have committed, or if you need brainstorming, they can be a brainstorming buddy since they're also used to getting commitments and reminding people. Siguiente, Phoebe. Y eso es todo en cuanto a las responsabilidades claves. That's it around the key responsibilities. ¿Tienen alguna pregunta? Any questions? ¿Algunos otros, ¿cómo se dice?
tips o consejos que tengan ustedes para otra gente allá afuera? Any tips or advice you might have for other logistics people out there watching this right now? I know, I guess you, si pueden explicar un poquito más, clarificar cómo, I guess, el círculo tiene diferentes roles y también los coordinadores, like how does that work, la logística y coordinadores, ellos se reúnen separado también para realizar esto, después que tenemos todos los compromisos o eso solo trabaja y al final we have a smiley face. Would you mind translating that into English? Yeah, I guess, like, how does it work? Does the coordinator and the logistic also going to work separately after we get all the compromises to see how it is, or we just move forward with our role? Yes, I think it depends on each circle. So you could decide to divide up, to meet together to make sure that you each are clear on who's committing to what and not duplicating, or you could each move along in your own way. It's really up to whatever works for the both of you. I think what's important is just that you're once in a while at least communicating with each other so it doesn't get too confusing. Lo que estaba diciendo es que yo creo que la relación del coordinador con la persona de logística depende en cada círculo. En algunos círculos quizás las personas quieran juntarse después de cada junta de círculo para asegurarse que tienen los compromisos bien y ya se dividen, uno hace recordatorios y seguimiento en cuanto a compromisos de logística y la otra en cuanto a todos los demás para no duplicar. O u otros quizás se van de su propio lado, dependiendo la cantidad de compromisos. Lo único que quiero nombrar es que es importante que de vez en cuando estén en comunicación para que así no haya confusión o duplicación. Pero sí depende de cada círculo lo que quieran hacer. It is dependent on every circle and what you might be doing. Nelson y Ray, no sé si ustedes han hablado mucho con otros coordinadores o si tienen experiencia con eso, tienen su propia opinión. Nelson, Ray, I don't know if you have your own opinion, if you've worked or not with the coordinator and whether that's made a difference or what made the most sense for all of you. Sí, Nelson. No lo puedo oír. Sí, está diciendo algo. Well, Gloribel, was that enough of an explanation? I mean, yo creo que, I think it's something new, so like it's like going through the process, but it's pretty self-understandable, and then I, you know, hopefully get more clarity. Yeah, I think you should just try it out, and then you could always talk with other logistics people in your community. I'm sure Nelson or Ray could also give pointers, or if you have questions, you could always come to me. I'm absolutely open to that, but I think, yes, I think you should just try it out and see, and we learn through the process. We encourage risk-taking and experimenting. ¿Alguna otra pregunta? Any other question? Nelson? No se oye, no sé si quieres decir algo, pero se cortó el signo de estar mudo.
But I guess if you all don't have any more questions or any comments next, I just want to thank you. Quiero darle las gracias por estar aquí. You're setting the tone. Your presence was very helpful for this webinar. And if you want to hear yourselves, you can rewatch the video. Si se quieren escuchar o ver este video de nuevo, va a ser posible. Pero muchas gracias por estar aquí, por sus comentarios, por sus preguntas. Gracias. Thank you. Adiós. Oh, les mando por correo la información. I'll send by email all the information. And the cup. Bye.